conocen como cajeta y en su casa todos los días hace una mezcla con el que se gana la vida. Pero no siempre fue así, ya que en su adolescencia cayó en lo profundo de las drogas. Yo conocí las drogas a los 13 años. Si yo hubiera sabido que un puro de marihuana me iba a hacer tanto daño, yo nunca lo hubiera acogido. Destruir a mi familia, a destruir mi infancia, mi niñez. La calle es una puñalada. En las drogas vos sos un contraparte de ellas, vos sos el amor de ellas, es vivir en un infierno. Son patadas, puñalada, yo hice cualquier cosa por las drogas. Sin embargo, más de una década después, Cajeta recordó cómo una fecha especial cambió su vida. La Virgen de los Ángeles, ese poder superior, mi Dios, como yo lo concibo, yo nunca dejé de tener fe para ser una persona completamente feliz. Mira, en tantos años que tú y yo en adicción a las drogas, fueron más de dos décadas, más de 20 años, decía que porque yo no podía dejar el deseo, dejar de consumir drogas. Y un primero de agosto, un día la Virgen, hace 13 años, ahorita hace un tiempo que pasó el primero de agosto, cumplí 13 años de ser una persona limpia y bien, y feliz y contento. Alex, quien es vecino de Cervantes de Cartago, sale todos los días a vender sus cajetas y chile picante en su bicicleta. ¿Cómo la cajeta? Coño, ¿cómo la llevo? ¿Cómo bien, guapo? Bueno, ¿te gusta la cajeta? Sí, me da dormir como pedazo. Si son light, no tiene azúcar, no hay ningún problema. Bueno, venga. Tome, gane un pedazo, nieto. Porque gracias a Dios que dejó esa escalada, porque eso no era nada. Y está pura vida. Alex antes era un drogadicto de las calles de San José, ¿verdad? Él es primo segundo mío y él estaba básicamente que perdido. Él pues vino aquí y se montó la vida de nuevo, salió de las drogas y ya no consume, se dedica a vender cajetas. Porque en una droga es un gran vago. Y cuando uno es en las drogas tiene que trabajar, que todo funciona si no trabaja. Y a pura cajeta me compré mi casa. Y a pura cajeta vivo bien, a pura cajeta tengo una cama, a pura cajeta tengo un montón de cosas. Volvieron a hacer de mis fracasos. Cajeta no tiene hijos, pero asegura que encontró el amor y espera muy pronto establecer una familia. ¿Qué consejo le da usted a los papás que tienen un hijo en drogas? Y hay que los cuiden, que el mejor ejemplo lo dan ellos, que les dé confianza, que les dé optimismo, que busquen una relación linda con ellos. Que es lo más lindo en esta vida, ser uno social con ellos, ser amigo de ellos. ¡Cajeta! ¡Cajeta con leche! Yo soy súper feliz. Yo me siento motivado cuando alguien me compra una cajeta porque ya no es el señalado que fue, ya no es el humillado que fue. Es la persona que querían, ya, verlo bien. Yo soy muy agradecido con la vida. Desde lo profundo de la droga, a ser hoy un comerciante de las calles, Cajeta es un ejemplo de lucha, de que cuando se quiere, puede dejarse lo malo atrás.